Porque te mereces
que yo a ti te dé una explicación, ¿eh? En que yo esté con una señorita en la cama, tiene que tener explicación. Porque sin explicación no se puede estar con una señorita en la cama. Y yo te voy a dar la explicación. A ver qué coño explicación te ha dado. Porque tú con mi vida tú no te lo vas a entender, ¿eh? ¿Estás tonto? ¿Has oído todo? Pues yo entonces le voy a dar yo la aplicación. Cariño mío, ya sabes. Esta chica es huérfana. ¡Y furcia! ¡No! Solo huérfana. Sí, la encontré yo por la calle donde iba conduciendo. Y me paré en un semáforo, ¿sabes? Me paré en un semáforo porque se había puesto en rojo. Porque si no se pone en rojo, yo no me paro en el semáforo, ¿verdad? Y se acercó la chica a limpiar el parabrisas. Fíjate, pobrecilla, cómo se gana la vida, ¿verdad? Limpiando parabrisas. Y se puso a limpiar el parabrisas. ¿Y qué otra cosa te va a limpiar? ¡Hombre, ya limpiaba ahora la cartera! Pero no, ella se acercó y me dijo, te lo limpio, te digo, ¿eh? La cosa así que me de la familia, ¿verdad? Sí, me llegó a la alma porque yo pensé, esta chica puede ser mi sobrina. O mi hija, ya, y me dio pena porque esta chica pobrecita está enferma del pecho. Le han salido dos bultos aquí. Además, le ha salido pelo. ¿Pelo? ¿Pelo? ¿Dónde? ¡Hola, la cabeza! ¿Dónde va a ser el pelo? ¿Habrá visto sentir una mala pelo? Entonces, mira, te dio pena, sí, ya lo has dicho, te dio pena. Me dio porque... ¿Y sabes por qué me dio por proteger? Pues no. Pues porque me dio pena, fíjate, que no me tenía. Porque es una chica muy atentosa. Eso sí que lo tienes, muy atentosa. Y se puso a limpiarme el cristal por dentro. Los demás te lo limpian por fuera, ¿verdad? Ella, por reírse. Y se metió a limpiarme el cristal por dentro. Agarró la bayeta. Pero la bayeta, la... Bueno, la valletita, tampoco. Agarró bien la valleta. La lirio tiene. ¡Qué pasada me dio! En la lirio. ¡No! ¡Oh! La está muerto de lo que me decía, ¿sabes? Sin atreverme a meter la directa. Sí, con mi cara directa arrastro, ¿eh? Claro, hombre. ¿Cómo me voy a fijar en ella? Pero si por el es vista. Bueno. ¿Cómo será vista que cuando llora le caen las lágrimas por la pata? Es que esta pierna más larga que esta. Tiene una oreja más arriba que la otra. Y una nariz más fea que la otra. Anda. ¡Anda y sal de ahí! No, que no salga, pues porque va a dar pena. Por favor, sal de ahí. No, de verdad que no salga. Que salga. Que quiero ver yo cómo le caen las lágrimas por la espalda. Bueno, miren, yo no quiero problemas, ¿eh? Mejor me voy a mi casa porque es... ¿Qué le ha pasado a tu madre? ¿Sí? ¿Eso qué es, el lobo? Escóndete, cordera, que ahí viene el lobo. ¡Nuria, no te da vergüenza! Y a mí lo que me da es pena. Venga. Pues a mí esa chica me parece buenísima. Sí, pues a mí me parece... ¡Mira! No vuelvas a decir que te da pena, es que te mato. No, si lo que va a decir es que me parece una birria. ¡Oye, guapo! Y encima te gata, fíjate. Si le llama a mí guapo, tiene que tener la vista desparramada para llamarme. Yo le encuentro la vida. Si tú y yo no tenemos hijos, ¿eh? Porque no tenemos hijos. No porque no pongamos los medios que los ponemos, ¿verdad, mi vida? Los medios los ponemos. Pero chica, no tenemos hijos. Te digo yo que alguien debe tener la culpa de que tú y yo no tengamos hijos. ¿Tú quién crees que debe tener la culpa? Tu madre, claro, que debe ser tu madre. Entra en casa cuando no tiene que entrar y pasa la vida. Estamos aquí desayunando y ella entra. Buenos días, ¿qué hacéis, mono? Coño, señora, ¿qué hacemos? Pues desayunar. Que se te quede algo de churro de una forma.
si es una porra, ¿o qué es eso? Así que yo lo pensé, y así la pantoja ha adoptado la chaverita, aquella de los dientes, la que la hace el Ortega Cano, ha adoptado a José Fernando, ese que es difa para callar por acá. ¿Por qué no adoptamos nosotros a esta? Y que duerma con nosotros. Por eso yo estaba haciendo pruebas para ver si se meaba en la cama. No se mea, no, no se mea. Gotea un poco, pero no se mea. Así que, mi vida, la adoptado. Bueno, pero ¿qué le va a parecer? ¿Le parece mal? ¡Muy mal! A usted ya sé yo que le parece mal, eso ya lo sé yo. Porque usted es de la oposición. Todo lo que yo diga le va a parecer mal. Pero aquí estamos en democracia y tenemos que operar cosas. ¿Eh? ¿Le adoptamos? ¿Qué le parece mal? Estamos en democracia, sí. Opinamos todos, sí. Pero aquí se hace lo que yo diga. ¿Esa es la democracia de usted? Pues sí, señor. Mira que jodía la tía. Pues ya ves, Cari, se ha reunido el Consejo Superior y se ha decidido que no te puedes adoptar. Así que vete con tu padre a Murcia y ya iré yo a darte con el pimiento morón. ¡Basta ya! Se ha acabado ya tanto contento. Ya no aguanto más. Y como yo no soporto que a mi hija se la tome el pelo, ni se la humille, ni se la mantiene, ojo por ojo y cuerna por cuerna. ¿Tú la has engañado a ella? Pues ella te va a engañar a ti. ¿Por qué me va a engañar a mí si yo lo único que pretendía era echarle una mano a esta chiquilla? ¿Echarle una mano dónde? ¿Dónde se dejase ella? Vamos, 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 que ya no aguanto. Con la pitufa y te voy a dejar con la pitufa.
Lástima del garnavén de tu madre. Ya la relación con ella de hombre a hombre. Pues te daré caso, porque te lo mereces, hija mía. Vete vistiendo, mira, me voy a llevar a desnudarte. Ya, Julián, que te voy a acabar pasando. Sí, me voy. Oh. Parece que la miras como si te diera pena. Y me da pena, sí, me da pena. ¡Que se me escape viva de la pena! ¡Es un cínico, papá! ¿Qué pasa? Yo lo sé que ya no soy diferente. Déjeme que yo lo arregle, que yo lo hable con ella. Yo lo solucionaré. Cuando usted le ha dicho la tontería de que me ponga bien los cuerpos, ya está, se lo ha creído. Es que este estampe está muy bueno. ¡Hombre, buena! Y es que de buena es tonta. Menos mal que estoy yo aquí y hace siempre lo que yo le digo. Siempre. Cuando está conmigo por las noches, me imagino que no hará lo que usted dice, ¿no? De pe a pa. Ya verás. ¿Hacen la recita de noche guardan un tubito con aspirinas? Sí, señora. Truco mío. Por si le interesa decir que tiene jaqueca. Pues ahora que lo dice, la tiene con mucha frecuencia, ¿eh? Y a que para dormir se pone un camisoncito muy mono. Con unos colgantes metálicos por aquí. Ay, sí, señora, mira, lo que estoy dicho. Sábado, sabanete, colgante. Que siempre por aquí me acaba dando con un colgante en la pirindoleta. Truco mío también, por si falla la jaqueca. Mire la voz, le da un genelito al camisón. ¡Y estás! ¡Ah, pues la madre! Chapar las miserias, sea como sea. Por eso yo te digo que si yo le digo a mi hija que te ponga los cuernos, mi hija por su madre que te los ponga, va a poner a mí los cuernos. ¿Con quién? ¿Qué con quién? Mira, eso no lo sé. Un amigo tuyo seguro, ¿eh? Y prepárate, porque va a ser pronto. ¿Qué es eso? Hombre, yo pienso que esperas que se encuentre la puerta. Secretaria de menos que un gato y eso, callolado. Si menos que un picaporte de año
ella entra aquí ahora mismo y como no ve, ella no te ve a ti. Y como tú no la ves a ella, al no verte ella a ti, tú no la ves, yo no veo nada ahora. ¿Dónde se va a buscar? ¿Dónde está Vinches? Pasa, niña, pasa. Sí. ¿Ha telefoneado? El señor Braga. Y me ha dicho que necesita hablar con usted. Pero jefe, últimamente ha adelgazado usted muchísimo. Vamos, yo he crecido dos palmos, hija mía. ¿Estás hablando con el tercero, coño mío? Estoy aquí. Aquí, no me ves. Ya le veo, no hace falta que mueva las manos. Menos mal. Bueno, pues si vuelve a llamar el presidente del partido, le dices que no estoy. ¿Cómo que no está? Que le dices que no he venido. Y vete porque me está empezando a hacer efecto la pastilla. ¿La pastilla? He dicho la costilla. La costilla. Que como el día hago lo que me da la gana con ella, ¿de acuerdo? Vale, pues vete, porque tengo que preparar un discurso para que me expliquen en el Senado por qué motivo no hay ningún político en el paro. ¿Qué ha sido de esa chica que ha venido antes con unos papeles para que los firmase? Hace rato que se fue montada en un gato. ¿Qué ha pasado por delante de mi mesa? Yo no la he visto salir. Pero así, si pasa por delante de un elefante y te crees que es un caniche, hija mía. Pues yo veo muy bien. Sí, ya. A ver, por ejemplo, ¿ve usted aquella mosca ahí? ¿Qué mosca? ¿Yo no veo ninguna mosca? Claro, porque no hay ninguna. Por lo tanto, usted y yo vemos lo mismo. Pero qué cosa más tonta de ser humano que es. Anda, vete, que tengo tres cosas que hacer. Anda, vete. No, tampoco hace falta que se ponga así. No, por ahí no, coño, que te coña. Siete percheros lo que llevo de ver. Me van a hacer la tarjeta IKEA, pero la especial. Anda, cariño, ¿dónde estábamos? Mi amor, ven aquí. Mira, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué la vamos a hacer aquí? Bueno, pues a algún lado ahora que. Mira, de pausa aquella aviación. ¿Tú has visto Cuenca desde el hospital? ¿Te la voy a Estamos hablando, no lo vaya alargando luego por ahí.
Pero si está el niño lo entendería. Yo para mis perros soy muy serio y muy normal y no como otros que ¿Me puedo ir ya? ¡A la pito! ¿Qué pasa con el pito? Pero si se va a coger. A ver, espérate que vea yo que no. Pensaba que era otra niña. ¿Pero quién es esta chica? Se lo voy a explicar porque hasta un niño lo entiende. Ella no es otra que ella, porque ella como cogió el autobús de las 8, porque le tiraron un huevo a la cabeza de un socio al cabarse, no estaba ya por ella, no había venido ya. ¿Y ya está? Hombre, ya está el rato que he terminado. Ya. ¿Lo ha entendido? Perfectamente. Coño, pues explíquemelo a ver si yo también lo entiendo. Está clarísimo, me dice. Claro, lo habrá visto usted en cualquier momento. Tú estás teniendo un lío con esta chica. Que no es una chica. ¿Cómo? Que no, que aquí donde la ve, ven guapa que te voy a presentar, con todo esto que tiene por detrás. Pues tú que tiene por delante, que no es de verdad, no es una chica. ¿Y qué es? Es un tío. Se llama Augusto Duón, alcalde, Churchill para los amigos. Es travesti. Le encanta vestirse de mujer y está de buena la tía. ¿Cómo dice? Yo creo que es de buena persona, la amiga Chuchi. Venga, Capito, venga, que eso es muy fuerte. Me quiere hondo, la duda. ¿Y qué quiere que haga? Ahora se lo voy a explicar. Mira qué mola que yo te lo voy a escoger. Te vas para arriba y preparas una paella. Y por si se queda hasta a comer, no eches a dos. Mira, Capito, yo no sé qué había habido de arroz, pero venía aquí a comer todo. No, sí, hombre, baja usted abajo que hay un restaurante y encarga un bocadillo, que no le pongan nada adentro, que yo pago lo de dentro, yo voy pagando. Yo me quedo sin comer. ¿Usted ya, señor presidente? Sí, señorita, pero diga, por el bien del partido, ya sé que su jefe está soltero, pero novia, ¿tiene novia? La señora te dice, ¿eh? Sí. Pues yo no le conozco. Eso que le voy a decir es directa. Hombres, ¿vienen muchos hombres a verte? Eso sí. Y muchos. No me esperaba una cosa así de berrinches. Pero ahora lo importante es que no se entere ni la prensa ni la oposición, porque son capaces de montar un escándalo. Y esto que hemos visto, señorita, no se lo vaya usted a decir nada a nadie. Yo no pienso decir nada. Y ya sabe, usted, sorda, muda y ciega. ¿Estamos? Parece ya lo era. Sí, sí. Sorda y muda, vale, pero ciega. No sabe muy bien el terreno que pisa, ¿eh? 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 Thank you.
maldita sea, ¿qué sábanas? Ay, pero le han puesto sábanas para dormir en el sofá. Ay, pobrecito, un sinvergüenza, adúltero. Y no le han puesto sábanas para dormir en el sofá, qué pena. No me han puesto sábanas, no, y usted sabe muy bien por qué. Que su hija no me dejara entrar anoche en mi habitación es cosa suya, seguro. Hombre, seguro no, segurísimo. Porque Adela es una santa sin manito. ¿Pero tú qué te pensabas? Que después de engañar a mi hija, iba a consentir que te acostaras con ella. Pero vamos, por Dios. ¡Qué mala leche que tiene! Y la mala leche no, lo que tengo es vergüenza, no como tú. Buenos días. Ay, nena, buenos días. Buenos días, será para vosotras que habéis dormido cómodamente. Porque a mí me duele todo el cuerpo. Ay, anda, nena, vamos a vestirnos que nos vamos de compra. ¡Ay! Te voy a comprar un camisón de lo más sexy para ponerle los cuernos a este. Así me gusta a mí la cosa, ¿verdad? ¡Dicha con disimulo! El mismo que tú tuviste para engañar a tu mujer. ¡Por Dios! ¡Ah! Y prepárate, porque cuando volvamos tenemos que hablar. Porque el elegido tiene que ser tu mejor amigo. Bueno, pero que sea conmigo. Ay, nena, es lo mismo. Quiero, mira, estoy todo. Supongo que podré entrar en nuestro cuarto de baño, ¿verdad? Vete al servicio. Al servicio. Y al final tendré que ducharme con los limpios y frotarme la espalda con escondrite por la parte de Adriana. ¡Ay, que nos vamos de compra! ¡Hasta luego! Claro, si yo pudiera tener un amigo de confianza al que le pudiera explicar el sistema, pero claro, los amigos de confianza que tengo yo, les presento al bombón de mi mujer y se la cepilla. Claro que yo también haría lo mismo. Ya lo dice el refrán, de esta vida sacarás lo que metas, nada más. Y por mucha confianza que uno tenga, es político de la oposición, pillado con un travesti. Tampoco. Pero una cosa que esté en la oposición y otra que esté en la de la frente, ¿verdad? Agapito Berlín. Un momento, que este es amigo mío y este es de confianza, pero con este no hay ningún peligro. A este le pones a una mujer delante y le enseña a hacer punto de cruz. Lo voy a llamar ahora mismo. Sí, lo voy a llamar a decir. Porque aunque no sea un amigo, es un compañero bonito. Por favor, me lo tiene que hacer. A ver si lo pillo. A ver si lo pillo porque esta gente hace un puente de lunes a viernes. De lunes a viernes hacen puente. Los sábados en la mañana. Solo trabajan. Y fuera de ayuntamiento, ¿verdad? Despacho del señor Berlinches. Buenos días. ¿Podría hablar con el señor Berlinches, por favor? ¿De parte de quién? Del obispo de Barcelona. Oh. Un momento, ilustrísima. Señor Berlinches, el obispo de Barcelona al teléfono. ¡Ave María Purísima! ¿Tiene su divina suerte el señor obispo? ¿Cómo dice? ¿Qué suerte? ¿Me oye? Oiga. ¿Es usted Berlinche? No, yo... Aquí hay un cruce, ¿eh? No, yo estoy en un semáforo. Yo no he venido. ¿Pero usted está solo? No, yo estoy con este. ¿A usted le gustan las almejas con limón? Bueno, sí, pero mi mujer dice que esto es fuerte, ¿eh? ¿Quién es fuerte? ¿Te voy a agarrar la que me crece? Oiga, por favor, ¿usted quién es? Si yo soy el obispo. ¿Ah, usted es obispo? ¿Hay alguien que dio que sí? No, yo tengo más de 16. ¿Usted quién es? Yo soy Agapito Berlinches. ¿Y usted? Yo soy el obispo de siempre. Pero menos mal que se han ido esos dos pesados de antes. Dígame, estoy en sus divinas órdenes, señor obispo. Yo necesito hablar con usted, urgentemente. ¿Eh? Necesito hablar con usted para que me haga un grandísimo favor, pero tiene que ser un sitio discreto y haya poca gente que no nos moleste nada, ¿verdad? Discreción, sobre todo discreción. Yo conozco un sitio idóneo que no nos va a molestar nadie. ¿Usted conoce esto de, o sea,
la Doña Fea sea la vainilla de otro río sencillo. Número 40. Por cierto, quiero hacer una pregunta. Usted ya tiene los 15 puntos del cambio. Ah, pero me he comprado un Volkswagen eficiente que es la... Ay, sobre todo donde vamos no se le ocurra nunca ir con una esponja verde, ¿eh? Apagó la luz y todo el mundo salió despavorido. Y yo,
choqué con un algo duro, algo fuerte, fue. Oiga. Fue un pecho de mujer. Ah, ha dicho usted algo duro. Y ya está la llave inglesa al mecánico, por lo menos. Era una mujer asustada, dolorosa. Yo la cogí, la acaricié, la consolé, la llevé junto a una momia de plástico y la hice mía. ¿A la momia? A la momia, no a la mujer. Pero eso sería ya hace mucho tiempo, porque ya las mujeres usted no... No, yo era una mujer que nunca la había visto ni la volví a ver más. ¿Usted cree que esto es pecado? ¿Cree que hice bien o hice mal? ¿Usted qué hubiese hecho? Hombre, yo he dado mi carácter. Y estando en la oscuridad, yo me hubiera cepillado a la vagoneta, a la momia. O sea que esto no es pecado. Pero vamos a hablar de lo que me ha traído a mí hasta aquí, que es por lo único que yo he venido. Dígame usted, señor obispo. Yo necesito que usted me haga un grandísimo favor. Estoy a su disposición, señor obispo. Necesito que se acueste con mi mujer. Bueno, qué bestialidad que le acabo de escuchar. Es que se han empeñado en engañarme con otro. ¿Y sabe quién lo está organizando todo? El cardenal Rocco Varela. Su madre. ¿Mi madre es tu madre? ¿La madre de Rocco Varela? No, la madre de mi mujer, mi suegra. Ah, pero usted está casado. Lo que yo sepa, los curas no se pueden casar. Que lo sepa usted y que lo sepa todo el mundo. Los curas no se pueden casar. No se pueden casar. ¿Por qué se van a casar los curas? No, digo yo que yo ya sabía que los curas no se pueden casar, pero al decir usted yo ya lo sé que ya no se pueden casar los curas. No se pueden casar. Yo sabía que no se podían casar, pero al saber usted que ya lo saben, que se pueden casar los curas, como ha dicho, no se pueden casar los curas, yo no se puede casar los curas. Si lo dice usted o si lo digo yo, los curas no se pueden casar. No se pueden casar. ¿Y se va a casar un cura? Un cura quiere casarse porque le interesa, porque la madre viene a la boda y tal y que cual. ¡Anda, cura! ¿Te va a poner monaguillo al aire? Estaría bueno eso, vamos. Pero los obispos sí, ¿no? Bueno, diga usted para por qué me ha llamado. Pues vamos a ver cómo se lo explico para que me entienda. No, dígame usted. Sí, porque mi suegra me pilló en la cama con una muchacha. ¿Con una muchacha en la cama? Eso es deshonroso. Eso es bochornoso, oso. Vale, porque a usted le pillaron con un tío en pelotas en su despacho y nadie ha dicho nada. Ada con la U. No estaba en pelotas porque llevaba unas castañuelas azules y una paineta hecha de altramuces que en muchos sitios les llaman chocho. Entre el calor que hace y las cosas que me dicen estos, una peineta de chochos. Cocidos o crudos. Crudos, cocidos, si tú no puedes hacer una peineta. Chocho cocido. Quitado el ollejo, claro. No tiene simetría con la circunferencia palatial. No, le tienes que dejar el ollejo preparado para que para el hombre con la simetría con los palates, con la lateral. Se pone un barrillo a la María Jiménez, al baño María, con un tubo que es pequeño. Como la red no puede pasar porque le quedan las ruedas fuera, entonces no, han bajado las ofertas, han bajado la espalda, le subió la braga, y entonces el cardenillo... Vale. Usted no dice que el chocho va con el... ¿No dice que está en el baño María Jiménez? Y que el ollejo le flota porque el boquerón es pequeño. Como se ha enganchado con la rueda, se ha quedado sin cardenillo. ¿En estos momentos dónde está el chocho? ¡Coño, el chocho entra y sale!
mujer me engañe con mi mejor amiga. Por eso le he buscado yo a usted. ¿Pero para qué me ha llamado a mí? Pero como usted es mariposa. Yo ya me puedo dejar a solas con mi mujer sin que haya ningún peligro. O sea, como yo soy mariposa, me voy a encerrar en una habitación con su mujer los dos solos. Eso es, antes de charlar, hablar, bueno, lo que quieran, ya saben. Y así mi suegra se dará por satisfecha. Pero su mujer tiene que ser muy mayor, ¿no? No, 25 años. Tiene que ser fea. A mis universos y gato. Y con esa usted quiere que yo me meta en una habitación solo los dos. Sí. ¡Cajo soy maricón! ¿Y cuándo tiene que sea esto? Enseguida, enseguida. ¿Eh? Ahora lo más importante es que yo le presente a mi mujer y a su madre, que tiene tela. Y le contentamos de que somos amigos desde la infancia. Hombre, hemos compartido juntos el chupete, nos ha cuesta. Pero qué calor que hace aquí, Dios mío, qué calor. Pues esto es muy bueno porque elimina toxinas y todo lo demás. Qué calor tiene esto. Venga, no te voy a echar nuestro favor, un comento a la mía. Si se va a marear, busque usted una boya dura. No. A ver, incendio.
a mí me ha preparado una infusión de calamares, pero sin la tinta. Pero la madre muerde. No le pregunto, señor.
puño en la boca no muerde. No, no, no. Este tío somos amigos de siempre. Hemos ido de fiesta siempre. Sobre todo, no puede irse con la ambigüedad, ¿eh? No puede notarse que es usted, ya me entiende, ¿verdad? Pero si me voy a aguantar porque quiero dar aceite en un sitio a mí. Cuidado. Que la que tiene ahí de frente por el pasillo, que parece un legionario montado en la cabra, eso. Ah, ¿ya has venido? Sí, ya he venido. Y vengo contentísimo. ¿Ah, sí? Porque me he encontrado a mi pasado con él. Hombre, según dijiste, es con un antiguo amigo. Eso es, un antiguo amigo al que hacía muchísimos años que no veía. Un amigo de la infancia, un amigo del colegio, bueno, un amigo, amigo. Se lo presento. Agaputo. Agapito. Agapito. Aquí donde lo ves. Este señor es Perito. ¿Cómo era? Perito. Perito Pastor Alemán. Perito Pastor Alemán vacunado. Mi suegra. Chucho Callejero y sin compadre. Parece buena raza, ¿eh? Qué gracioso eres, hijo de mía. Oye, le vamos a la chica. Déjame que le dé la mano, hombre, por Dios, si es que no está igual. ¿Cómo está usted? Vamos a estar. ¿Quieres una comida? No, lo estoy dejando, gracias. ¿Qué es una comida? No, ya tengo en casa. ¿Usted sí que quieres? Ya se puede usted imaginar el grado de amistad que tenemos este señor y yo. Hombre, pues ya me lo imagino, siendo amigos desde el colegio, ¿verdad? Bueno, luego fuimos juntos a la universidad. ¿Universidad? ¿Pero qué universidad? ¿Pero si yo soy chatarreo? ¡Yo no he ido a la universidad de mi vida! Bueno, él no fue a la universidad porque era... ¡Bueno! Que no se le ve los pies como fuera, o dos o tres se van.
a Torremolinos, a Alicante, en un apartamento. Se fueron a todos los otros tres a Segovia. Bueno, ¿para qué vamos a subir todos en el autobús si no cabemos? O sea, no, no, se sale al banco porque estaba la vieja en la torre. Y los otros, y ya, la madre no quería fumar porque dice que fue malo con el pecho. Ya, los otros tres, para mí que me da igual lo que... Ya, ellos dos, se quitó la... Pues no he entendido nada. Señora, ¿por qué usted no usa Mr. Proper? Julia, ¿vos entendés algo? ¿Pero lo que ha dicho él? Sí. Hombre, pero si hasta un niño lo entendería. La mujer te ha dicho ya, mira, cuando te la tía me quitaba su mala porra y con el puerto fuego que me da, así con mi bote, pues puso la compresa al revés. Muchísimos años que no nos veíamos, pero sí, es el mejor amigo. No sabe cuánto me alegro de conocerle. Sí, anda que yo.
pena, ¿verdad? Oye, que si te gusta, que mi mujer te lo deje y te lo pones para ir a la feria hospital. Oye, yo creo que esto habrá que celebrarlo, ¿no? Sí, hay que celebrar. Oye, Gabito, quédate aquí a cenar con nosotros. Bueno, no, no, quédate a dormir. Para que sí, ¿sí? Tomamos que aquí los dos, pues en este sofá, vamos a estar un poquito estrechos, ¿verdad? Anda, tú no te preocupes, que ya le buscaremos un sitio más cómodo para dormir. No, pero por mí no discutan, de verdad, yo es que ni me puedo quedar a dormir ni me puedo quedar a comer. Además, no hace el efecto de la pastilla, me voy a poner palote y vamos a tener un problema. Es que no me escuches, me imagino que Julia ya le habrá gustado el diente de todo, ¿no? Sí, sí, ya me lo ha explicado todo, sí, sí, claro. ¿Y acepta usted la propuesta? Hombre, si él está conforme... No estoy conforme. Pero si no hay más remedio, bueno, pues que sea un amigo de confianza, ¿verdad? La verdad es que cada día te entiendo menos, ¿eh? Porque lo normal es que tú te opusieras con todas tus fuerzas. Mira, Margarita, yo ya tengo una edad, ¿eh? Y sé que si una mujer te quiere poner los cuernos, te los pone, ¿eh? Por eso, controlada la situación, se pasa por este mal rato de olvidar este asunto. No sé, pero a mí me mosquea mucho tanta buena predisposición por tu parte. Porque no quiero un escándalo. Y que conste que yo he colaborado en todo, ¿eh? He traído aquí a mi amigo, le he presentado aquí a mi mujer, le he convencido, ¿eh? Si esto no sale bien, no será culpa mía. Y es la única posibilidad que acepto. Otro intento más y me lío a tiros con todos, ¿eh? Bueno, pues entonces ya está. ¡Todo arreglado! ¡Ah! Esto hay que celebrarlo por todo lo alto. Hay que buscar un sitio perfecto, ideal, romántico, acogedor. Yo me encargo de todo, faltaría más. Usted no se preocupe de nada, ¿eh? No se preocupe de nada. Estaremos en contacto. Muy bien. Y ahora, nena, nos vamos. Porque aquí, tu marido y él tendrán que hablar de sus cosas. ¡Claro! ¡Hala, pues venga, hija! Usted tranquilo que ya hablaremos, ¿eh? Yo ya le llamo a la nena, encantada de que nos... ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Dios, hasta pronto! Adiós, 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 adiós. Ay, por Dios, qué bien, qué bien, pero qué contento estoy, manda que yo. Mira, se han creído que somos amigos desde la infancia, ¿eh? Y no se han dado nada de cuenta, no han sospechado que usted, delante de una mujer, es como un gato chino, ¿eh? Déjame que te diga una cosa, amigo Julián. Si a un hombre bajito y más bien fondón pone los ojos tiernos tu mujer, que es un bombón, Julián de corazón, aunque sea yo maricón, no hay quien te quite los cuernos. Qué poeta es el tío, ¿eh? Qué poeta, un poeta como la copa de un pino, ¿verdad? ¿Cómo lo ha dicho? ¿Con qué matiz? ¿Con qué expresión? El final es lo que a mí no me ha quedado claro. Ay, es que este tío, es que de manera, pero es que no le entiendo nunca los finales.
citado a ti? Ellos te dicen, gata, pero tú no te enteras. ¿Qué no lo entiendes? ¿Qué tengo que entender? Pues que le gustas. Seguro que quiere algo contigo. Pero si ya lo decía bien claro la última vez que nos vimos, que no quería tener nada más que ver con él. Que no te enteras, que el que te ha citado a ti es el superjefe, el presidente del partido. ¿Ah, sí? Por lo visto quiere probar cosas nuevas. Como tú en realidad eres un hombre. ¿Qué? ¿Cómo que yo soy un hombre? No, eso es lo que se piensa. O sea, que el superjefe se quiere acostar conmigo porque se piensa que yo soy un hombre. Por lo visto, sí. Bueno. Y además te llama Chuchi. ¡Chuchi! Voy a hablar, hija, lo siento. Yo sí que estoy defendiendo menos a los hombres, pero si quedan que son más pervertidos. ¡Oh! Pero bueno, mira, todo se ha podido llegar muy alto en esta vida. Yo me hago pasar por otra vez y me lo que hago, ¿sabes? Por cierto, me llamo Carlota, Machuche. Encantada. Y claro, tienes tu objetivo en la vida. Es que no me pido mucho los hombres, ¿sabes? Bueno, y entonces que... No sé. ¿Nos vamos? Porque el señor Bravo está a punto de llegar. ¿Vamos? Pero momento, momento, momento. ¿Pero yo qué hago? ¿Cómo de hombre? ¿Me tengo que vestir de hombre? Ay, yo qué sé, eso tú sabrás. Bueno, pues nada, moneta. ¿Pero qué miras? La puerta. Por aquí, mujer, por aquí. ¡Por aquí, mujer, por aquí! Aquí yo por los alrededores no veo ningún otro hotel. Ay, mira, a ver, espera. Voy a ver que tengo esa Hotel Abadía. Hotel Abadía. Sí, 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 está en la misma, vamos. Ay, mamá. ¿Qué? La verdad es que yo no estaba muy conforme con todo esto al principio. Ay, mi vida. Bueno, tú, si tienes la suerte que para ti. Vamos, tú míralo de esta manera. Tienes la oportunidad de engañar a tu marido sin necesidad de ocultárselo. ¿Qué no lo ves? ¡Oh, qué suerte tiene! ¡Qué suerte tiene! Unas tanto y otras tan poco. Con la de telarañas que tengo yo en el hornillo. Ese amigo de tu marido, no sé, no me llega a cosa, pero dice algo, ¿no? Yo le veo un no sé qué que se dio, ¿eh? No sé. Anda, tira, vamos para allá.
bueno. Voy a inspeccionar. A mí ese tío no me pone los cuernos. Como que le llamo Julián, que a mí no me los pone. Por ahí, ¿qué le hace? No. Mira, esa es tu habitación. ¿Cuánto hay? No enciendas nada. Y sobre todo, vuelve a tener poner voz de tío, ¿eh? Lo que tiene que hacer uno para triunfar en la vida. Ay, tonta, lo que cobrarás cuando escribas las memorias. Ay, Dios, fíjate, mira, tú eres tonta, ¿eh? Pero tonta, tonta. De tonta nada, es que me da vergüenza. Ay, no digas tonterías, nada, métete ahí a ver si acabamos cuanto antes, venga. Ay, qué. Ay, tengo los dos pasos. Ay, cuidado. Pues no viene nadie. Pues será que me está fallando el oído. Por Dios, pero qué elegante. ¿Qué le parece, señora? Hombre, pues qué me va a parecer, que está usted deslumbrante. Pues es lo primero que he encontrado en el armario, ¿sabes? Dígame, ¿dónde está su hija? Está ahí, en la habitación del centro. Pero espere un momentito porque voy al coche, que he traído una botella de champán. Que hay que alegrar el tema, ¿eh? Vuelvo enseguida, ¿eh? Ahora vengo. ¿Se puede saber qué hace vestido de hermano Rafael? ¿Se puede saber qué hace usted vestido de don Jaime de Mora y muy mormón? Debe estar así para disimular, ¿eh? Así no va a disimular, hombre. Le siento dos cargos, porque lo mejor es que no se nos reconozca nada. Yo le he traído aquí este traje de fraile. Ahora se lo pone. Pero que no, ni que me lo pida de rodillas, yo me pongo eso, hombre. Yo, la secretaria, el presidente del partido, aquí me tengo que esconder, no me puedo comprar. Pero ¿por qué dice eso? Pero no ha escuchado usted esa chica. Yo lo que oigo. Ya me he bajado las bragas, ¿están listos? No, tengo que esconderme. Solo ayúdame. Pase, señor Braga. Muchas gracias, señorita. Muy bien, señora. Pero ¿cómo ha visto cumplir sus órdenes? Y la señorita Isuchi la está esperando. Muchas gracias, señorita. Es usted muy amable. Vale. Y muy eficaz. ¿Usted cree? No nos habrá seguido nadie aquí, ¿no? Yo he ido mirando todo el camino con todos los amigos. Y de verdad, que no nos ha seguido nadie. Que son dos días.
La reunión con la señorita Churchill tenía que ser completamente confidencial. Mi interés por conocerla es puramente político. Y de repente aparecen aquí esos dos frailes. ¿Esos que acaban de salir? Pues yo no he visto nada. ¿Y usted qué va a ver después de la paliza que nos han dado? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos y dejamos a la señorita Churchill? ¿La señorita Churchill? ¿Dónde está ella? En esa habitación. Igual que las tres. ¿Hay tres? ¿En esa de ahí? En esta. Vale. Bueno, ahora tengo que conseguir un poco de agua. Es que me tengo que tomar una pastilla. Ay, para los nervios. Que me ha recomendado su jefe. Ay, no, no, realmente es para... yo sé que le importa. Oiga, pero no se vaya así. Oiga. Ahora ya no sé cómo abrir la madre. Oiga. Yo me voy. ¿A dónde vas? Yo me voy a mi casa. Aquí se está haciendo una reunión de mi partido. A mí no me han llamado. Eso quiere decir que me quiere pegar la patada. Yo me voy a mi casa. No te puedes ir, hombre, que no. Y tú has venido aquí exclusivamente a acostarse con mi mujer. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, que ahí viene mi suegra con una botella en la mano. Invéntese algo para que no me descubra. No se preocupe porque yo le voy a ayudar. ¡Ay, aquí estoy con el champán! Aquí el champán le llaman cava. Ah. Y a los chorizos le llaman espadets. ¿Usted por qué se ha cambiado de ropa? ¿Y ahora para qué se ha puesto este traje? Porque me lo ha recomendado mi hermano espiritual. ¿Y no sé, consejero espiritual? Claro, por supuesto, todo el mundo lo tiene, está de moda. Se lo voy a presentar. Hermano Vitorino, cuidado, se va de la risa. Señor de vamos al comedor a buscar un par de copas para el champán. Dale. Ya le he dicho yo que hay que poner a toro la cosa. ¿Eh? Vamos. Una cosa, ¿dónde está su hija? Ahí, en la habitación del centro. Vámonos para allá. Venga. Quieto. ¡Llevo puro más, llevo! ¡Sí! ¡Desgraciadas! ¡Bruja! ¡Vieja! ¡Borracha! ¡Madre mía, que está mía! ¡Coño, que al final! No me fío, ¿eh? No me fío de ninguno de los tres. A ver si ese tío resulta que no es mariposa y se está cachondeando de mí. Bueno, voy a poner en práctica mi plan, que es a lo que he venido yo. ¡Carlota! ¡Dios, ya era hora! ¡Oh! ¿Qué hemos? Mira, prepárate porque mi supervivencia debe estar a punto de llegar. O sea, que va, métete en la habitación que yo ahora vengo. ¿Y no puedes en otra habitación? En este de la condición estás estropeado y me estoy congelando. La supervivencia dirá que el ambiente está fresquito. Pues a mí no. Pues aguántate, ahora vengo. Pues no voy a recepción. Pues si no, voy a coger una pulmonía. ¡Hija! ¡Hija! ¿Qué pasa? Soy familia, Dios mío, y tiene el cuerpo de su madre. ¡Qué vengo a decirte que esto se está poniendo de lo más divertido! El señor de Rich se viene vestido de fraile. Sí, hijo mío, sí, por lo visto es un poco maniático. De ahí, yo no sé qué vamos a hacer. Bueno, voy a seguir con mi plan, que esto parece que funciona. Voy a comer. Señor Berlín, ¿es usted? Mire, es que quería comentarle una cosa, porque si me dejaba de decir ¡Oh, Dios! ¡Pero qué buena que está mi mujer! ¡Madre mía, no me había dado cuenta hasta ahora, ¿verdad? ¡Madre mía, qué rico, Dios! ¡Ay, Dios mío, qué rico! ¡Ah, no, qué rico! ¡No, qué rico!
Yo me voy a mi casa, no me juego mi carrera política porque puedo llegar a ser presidente del mundo. Yo tengo unos valores dentro de mí. Pues a ver si llegas a entrenador de Hércules, que ya bastante. Ahí soy el presidente. Ahí el presidente de mi partido. No habrá tenido que estar aquí, ¿no? Es que estaba ahora mismo, le hemos estado dando descozón en la cabeza. ¿Que sí que estaba aquí de rodillas, era presidente de su partido? Sí, señor. ¿Dónde está? ¿Tú? Ahí está. Tiene que ayudarme, no me puede encontrar aquí. No se preocupe, no se preocupe, yo le. Aquí estoy yo, lleno de vitalidad. Hombre, los frailes. Así que no fue un sueño. ¡Un fraile! ¡Un fraile! ¡Un fraile! ¿Quién es usted, hermano? ¡Hable! ¡Hable, hable! ¡Hable! ¡Hable, hermano de María! ¡Hable, de María! Venga, que no le entiendo. ¡No tiene nadie! Es que ¿sabe qué pasa? Que es una aleluya. Una aleluya de la autonomía manchega. ¿Pero qué hacen ustedes aquí? Es que nos hemos encontrado con el señor de Rinches y nos ha dicho: si veis al presidente de mi partido, que no lo conocéis, decidme que es gilipollas. ¡Toma! Vamos a la ventana, camino de Tenería. ¡Ay, descarado María! Esa forma de cantar a mí me recuerda a... Ah, sí, claro, hombre, claro, le recordará a usted a Rajoy cuando canta Muñeiras. ¡La Muñeira de Tirante! ¡Que se cantaré instante! ¡Pon, pon, 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 pon! Oiga, esta Muñeira no es un poco rara. Sí, sí, nosotros lo veamos por la tele. Cuando él sube ahí a esta viciñoría y se agarra toda la guindada, ¿sabes? Ya hablaré yo con Berlinches, porque esto no puede ser. Pero ahora váyanse, que tengo una reunión política importante y no quiero que les vean por aquí. Ego me absolvo, pecadores. Como te largues, se lo digo al presidente. Cantaquista vemos. Como te largues, voto a Podemos. Pero váyanse ya, que me están molestando. Es la otra. Del conejo de Lolita. Que se van ustedes a cazar. ¿Por qué es eso? Porque acaban de decir que es la hora del conejo de Lolita. ¿Quién ha dicho la hora del conejo de Lolita? Usted lo ha dicho. Señor, la hora del Consejo Moscovita. Vamos, hermano Cartujo. Vamos, hermano Cornelio. La luz de hoy, vamos. Ya me están haciendo efecto las pastillas. Va a ver, Sachuchil, ¿quién soy yo? ¡Ah! ¡Hija! ¡Hija! ¡Adela! ¿Qué pasa, mamá? Ay, ¿pero qué haces salido de la habitación? Pues habrá ido... ¡Anda, calla, calla! ¡Calla, vente de ahí, que el señor Berlinches está a punto de llegar! Pues, pero qué suerte tiene, niña, qué suerte tiene. Ay, si esta noche entrara en la habitación un sacristán. ¿Qué digo yo, un sacristán? Y aunque fuera un monaguillo, ¿cómo me iban a arrancar de las campanas, por Dios? ¿Qué lo ha visto, eh? El presidente de su partido nos ha cogido miedo y ha preferido marcharse. Pero puede volver. Bueno, no se preocupe, no se preocupe. Ahora usted se mete en la habitación y enseguida llega la mujer. Y cuando ella llegue, pues bueno, hace usted lo que pueda. Sí, señor. Que será poco. Claro. Es usted mariposa. Perdido. Tengo las páginas amarillas. Ay, Dios mío, qué bien que estás aquí. Ahora me meto yo con mi mujer. Y mi suegra se pensará que se ha vengado. Ay, es que le diré que al final mi mujer se ha arrepentido y todos son culpables. Ay, pero qué miserable que son. Qué bien que lo he calculado todo.
Yo voy a quedar con mi mujer como no lo he hecho en la vida. Bueno, va por ustedes, señores. ¡Adiós! Pues no hable
porque lo de la momia también tiene lo suyo. ¿Qué es eso de la momia? Nada. No le haga caso, que es todo mentira. Mentira. ¿Usted se acuerda que estando en el parque de atracciones, en el tren de los horrores, hubo un apagón, una mujer y una momia? Sí. Pues ahí la tiene. La momia. A la mujer asustada, me lo ha dicho antes. Pero, ¿aquella mujer era usted? Sí, pero de eso hace ya mucho tiempo, ¿eh? Os está hecho una mierda la tía. ¡Qué bajonazo que ha pegado! La que faltaba. ¡Linches! ¿Qué? ¿Tú también? ¿Cuándo estás? A mí, aquí. Pero tú, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te vas a hacer? ¿Pillar a este también? ¿Lo conoces a este? ¡Uy! ¡Oh, que si lo conozco! Tuvimos una historia hasta que los pillos, mujer. ¿Ahí sí? Bueno, después de lo nuestro, tuve un lío con él. Pero me pedía cosas muy raras y lo dejé. Cosa rara, claro, cosa rara. Siendo mariposa, pues me lo puedo imaginar. Dale, muy mal. Oye, no vayamos a sacar el bolígrafo a pasear, porque te arranco los pelos, te los cojo, te saco los sesos y con una piedra redonda sin cantos a tu lado, te los machaco. Tendría que limpiarlos debajo de la mesa de despacho. ¡Coño! Pero Dios mío, ¿cómo lo haces ahí con lo que se me los cajones de la pata? ¿Pero qué clase de pregunta ahora tiene que ser? ¿Qué has dicho tú la dos? Chiquitín, pero juguetodos. De puta viva será. Oiga, ¿y usted a qué coño ha venido? Bueno, pues yo había quedado aquí con el señor Braga. ¿Pero ese también te lo has cepillado? Hija mía, no te va a quedar nadie en el Congreso. Mira que llegas a ser putilla. ¿Yo qué te has creído? ¡El hombre! ¡Pero qué hostia, madre! Me voy a mi casa. Uy. Aquí vamos a acabar todos. No, pues, ¿pero qué está pasando aquí? ¡Alfredo! ¿Pero conoces al tigre de Bengala? ¿Pero cómo no le voy a conocer? Este hombre es un sinvergüenza. ¡Es el padre de mi hija! ¡Oh, sí! ¡Y luego me abandonó! ¿Este señor es el padre de mi mujer? ¡Joder! Margarita, ¿pero qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Después de tanto tiempo, es lo único que se te ocurre preguntarme. ¿Y a ti qué coño te importa lo que hago yo aquí? Margarita, de verdad, lo he sentido siempre mucho. ¿Qué? ¿Te ha fallado el plan, con la otra, no? ¿Y verdad? ¿Con Paco, quién? Coño, con la otra, con la... ¿Cómo se llama esta? Pero la Carlota, que tiene unas hostias, tío. Pero Carlota, ¿quién es Carlota? La chica que estaba esperando aquí. Que en realidad se pensaba que era un hombre. ¿Por qué no te callas, guapa? ¿Qué? ¿Alfredo? Yo no había dicho nunca que tú. Ya sabes lo que le digo, que llegada a esta situación, le recomiendo que se vaya a la piscina y se tire de cabeza. Pues sabe que le digo que dado como está todo, claro, no me queda otra. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Pero qué hace? ¿Pero tú estás loco? ¿Pero cómo lo mandas a la piscina? Si tiene 6 metros de profundidad y está vacía. ¡Coño, por eso, para que casque! Sí. Y me voy a emprender lo que habíamos dejado. ¿Qué le parece, señora? Oye, ¿qué me va a parecer? Porque que pensaba que no me lo iba a pedir nunca. Estoy contentísima. Sí. ¿Qué? Sí. Pero yo quiero una
relación pura y sincera, ¿eh? No pienso tolerar ninguna infidelidad, ¿eh? Mira que la pinta está para aquí. ¡No, no, no! ¡A la miseria, a la miseria, a la miseria! Y además, antes de nada, a pasar por la vicaría. Ahora a mí me da igual, pasamos por la portería, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué contenta estoy! Pensaba yo que ya todo me iba a catar. ¡Ay, si es que todos los hombres tendríais que estar colgados! Pero de mi cuello. ¡Tontín! ¡Ay, qué pedo! Venga, esto es todo un bombero. ¡A la marmeta! ¡Ay, sí! ¡Anda! ¡Ante Cristo entierra la piedra ya! ¿Te vas a casar con mi suegra? ¿Es una vieja borracha? Yo también tengo derecho a reírme, ¿no? Pero vamos a ver, si usted se casa con mi suegra, ¿cómo lo va a hacer, hombre? Si yo me caso con su suegra, tenemos hijos cabezones, ¿quién? Primos bastardos, son primos bastardos, todos aquí delante, usted es la abuela carnal de todos. ¿Pero qué me dice a mi suegra? ¿Por favor? Si usted se casa con mi suegra, con la edad que tiene ella, ¿cómo van a tener hijos? ¿Tendrá murciélago deforme? Usted se casa con mi suegra, que es alcohólica de fin de edad. Tiene un cruce con usted, que es el mariposa en grado externo. Oiga, que yo de mariposa no tengo nada, ¿eh? ¿Cómo que de mariposa nada? ¿Ah? ¿O sea que me ibas a poner los cuernos de verdad? Yo sabía este empeñado que lo pusiera. Usted ni es un compañero, ni usted es político, ni usted es nada. Yo voy a dejar la política. No, tampoco es eso, hombre. Vamos a ver. ¿Cómo vamos a dejar la política? Si dejamos la política, ¿de dónde vamos a chupar, eh? Hay que seguir aquí, hay que seguir. Yo voy a dejar la política y le voy a dar hasta la suegra para usted. Yo voy a vivir la vida. Sí, como se hace ahora mismo. Mira, yo voy a ir a por todas. A por todas las tías buenas para mí. Aquella rubia de los ojos azules para mí. Aquella morena de los ojos verdes para mí. Esa que está hecha una mierda para usted. Ya sabía yo que te mandaba a mí a Calabrina, ella. Pero vamos a ver, usted no se puede ir, por favor. Usted tengo que leer la foto del galme de mi suegra. Mira, usted se tiene que hacer pasar por una... Por una mierda. Tiene una mierda. Mira, me han hinchado a galletas. No me he comido una rosca. Y como Julián me tiene en mosca, ¡coño, vayan a hacer puñetas! Three, two, one. Alert! Alert!